Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer las compras del supermercado. ¿Y quiero decir no cortar el pelo? ¿No puedes cortar el pelo? Voy a intentar cortarte el pelo. Pero, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer online, ya que no podemos salir, porque como Cali está con hospitalización domiciliaria, no tengo tampoco quien me reemplace acá, y así tampoco andamos cargados. Eso, vamos a revisar lo que es de mercadería y vamos a ir haciendo la lista de compras. Ojalá que podamos concretar. ¿Puedes comprar esta carne? ¿Sí? No tenía idea. Ya, pues ahora lo vamos a intentar. Así que eso, vamos a ello. Quiero de esa, no sé, ¿cómo buscar esas bases de carne? ¿Base de carne? No, pero no como base, como la salsa. ¿Salsa? Le puse salsa de carne. De esa, quiero, por ejemplo, base para tenerla así como... Cuando... Bueno, el contexto. Mis sabores estaban variados, entonces tenemos que exacerbar o intensificar sabores para poder recuperar lo más íntegro posible. La actual está entre 60-70% del sabor, así como fidedigno. Pero eso, tenés salsa, por ejemplo, el que hizo bistec el pinche misterí, y la primera sí quedó con salsita con ajo, pero la segunda vez ya no quedaba. Eso te faltaba como un complemento de salsa. Tú vas, entonces yo te pillo porque te organizé. Sí. Ya revisa lo que esté vencido, porque hay que ponerle ojos. Ya, vamos a los tiros. Thank you.
Hola, buenas. Hola. ¿Cómo venga? La hoja de la té. Ah, te lo sentí. No. ¿Quién está ahí? Gracias. Hoy día has abordado. Sí. Reconstrucciones. También. Dolor o molestia. Ahora no. Ya. Bueno, nosotros al final venimos como a hacer el control y ver el tema de las glicemias, ¿ya? Y esperar lo que te falta. Van a haber días que no sé si te explican eso, que van a haber días en que no vamos a venir. No te me llaman. Ay, ok. Te llaman. Por eso las visitas son tan cortas. Sí, y eso son sus flash. Sí, ya vino el quinto. Ah, ya. ¿Y el fono? Sí, el fono. Sí. Ya. ¿Nutricionista no? Vino ayer vino. Ayer. Ayer vino el doctor. Sí. Ok. 16. ¿La glicemia? Después el doctor le quitó la cardiovinol por si acaso. ¿Hoy día vino? Ayer. Ayer. Pero recién hoy día se lo quitamos. Sí. Porque me pierdo los días, tengo muchos días trabajando. Pensaba que ayer fue lunes, ¿no? Sí. Hoy día es martes. Ya. Y también andamos perdidos por los días. Sí. No podemos salir. Sí. Entonces le quitó el cardiovascular. Sí. Sí. Eso sí que quedó con la advertencia de que hubiese una presión sobre 140 y 90, volviera a la cardiovascular. Ya, super. Ya, chiquillos, gracias por la información. La glicemia no se la tomaste, ¿cierto? Porque se la tomaba en la mañana. ¿Sí? ¿Le saqué una foto? Sí, está súper bien. Yo creo que otro día más y a ver qué dice el doctor. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Por favor, no compréis más pues rojo, rosado, morado. ¿No? Me carga los olores florales ya. Ya, compra el kilo de 200. Mira, dos de 900 por 2590. ¿Después? Ya, vale. Un cafeinado, un té, una soya de medio litro, un vinagre de medio litro, una leche de 900 gramos, 4 bolsas de basura, 2 cremas de coco, un apio. Falta la bolsa grande ahora. Esta es la bolsa chiquitita, la de ahí, sí. Ese tarro. La crema de coco, ya. Un apio, lechuga, jurel, sucederes para lavar el hervidor, porque ya no da más desarro. Una malla de limones, 3 aguas de esas grandes, 8 salsas porque están en oferta. 2 palmitos, salsas de carne, la que quería ya. Sí, ahí están los caldomayos que están en oferta y te salen 1000 pesos los 16 caldomayos. ¿Seguro no te falta nada? Ya, acabamos de hacer la compra del supermercado. Compramos de todo un poquito, de verdura, un poquito de latas, y de todo tipo de alimentos. Y también pensando en el tema de las colaciones, qué calidad debe tener y todo. Y eso. Así que vamos a esperar, dice que el pedido son las 12:20 y debería llegar antes de las 3. Así que vamos a ver si resulta bien. Llegó el pedido. Esta es la sal también, ¿cierto? No, esa es mía. Ah, ya. Sí, que habíamos pedido, pero no sabía que...
¿Queda algo más? No, esto es todo. ¿Saco una fotito? Sí, la boleta ahora es electrónica. Sí, no se preocupe, tengo todo en el... Ya, amigazo. Listo. Gracias, muchas que te vaya bien. Chao, chao. Ya, aquí llegó el pedido del súper y yo creo que viene todo. Esperemos que venga todo. Estamos tratando de organizar lo que mejor podemos las compras. Ya con el Cali ya definitivamente nos dimos cuenta que aquí nos falta un espacio en la despensa, porque en realidad nos queda todo apiñado. Obviamente dificulta más encontrar las cosas. Y como pueda vamos a acomodar esto bien. Ya, contexto, güey. Si me puedes pasar la fuente de agua. Obvio. Gracias. Mientras tanto, prepara un café. Al sándwich.
cosas hace como 2 años atrás, un regalo de cumpleaños, es una fuente de agua, pero se echó a perder la bomba, se quedó trancada por el sarro y por la dureza del agua, que si se fijan está como todo con sarro. Así que por Mercado Libre compramos una nueva bomba. ¿Le irá a hacer? No lo sé. ¿La gotita tú tienes la gotita por ahí? No. La gotita está aquí en mis lentes. Sí, tienes razón, está tu lente. Tienes buena memoria, güey. Como que tiene un poquito de sarro. Pero le da personalidad a la bomba. ¿O no? Podéis traer algo para raspar. Una cuchilla de mantequilla. ¿Y si mejor un cepillo de uña? Primero. Porque veo que sale en tu uña fácil. No sé. Intenta con el cepillo de uña. Y no puede ser la cosa que yo pido. No. ¿Saca o no saca? Ya, pero no sé si se fija en esta café. Quiero ver que quede blanco. O sea, que quede plomo, que es la... No, no saca. Para las personas que tienen las manos normales, puede que sí saque más, porque yo tengo las manos lesionadas. Tiene la mano huella. ¿Traemos cuchillo y una toquilla, por favor? Por supuesto. Ya, y esto acaba de llegar, porque esta es la bombita, así que le voy a ayudar a abrirla así, porque es medio peligroso con el cuchillo. Ya, cállate, ya está muy bien. ¿Ahora tiene la gotita? Yo leí porque está más pegado, pues se despegó. ¿Entendí? ¿Es seguro que va a pegar? Sí, porque eso es como silicona que se... ¿Le podía abrir? ¿Por aquí? ¿No sería? Sí. Ya puedo. Hay que levantarle un poquito la... Pero si no es instantáneo, se demora unos segundos. No, está bien. Oye, es más grande. La bola va a llegar arriba. Se tiene regulación, pues, la puede ser menor. Cáncer. ¿Y cabe? Se debería caber. Déjame su botella de café. Dale. ¿Te juego yo estos juegos? Bueno, si alguien alguna vez me quiere hacer un regalo. Por aquí. Por aquí en este lado le podría hacer una cascada de agua y
que siempre he querido del Soymar o del Easy, no sé, es muy caro. Así que si tú eres un jeque árabe y tienes mucho dinero y me quieres hacer un regalo, por aquí te voy a dejar la foto. Es una cascada para el padre. Ve si cabe primero porque ese botón lo veo gigante. No sé si va a quedar bien. Mira, pues. Ya, ¿te traigo el agua? Sí, te dejo. ¿Te va a servir esta agua y la lleno con esto? O sea, el agua en la jarra de. La jarra de. La otra jarra. Aunque debí usar agua de imbrizada. No, pues no se evapora. Hay que ponerla como para aquí. Ahí, Cali, para que se vea. Y el alargador está por acá. Son las tonteras que a mí me hacen feliz. ¿Estás listo? Dale de vuelta la velocita. Lo que sumiste. No está muy suave el motor. Vale, desenchufa. Yo lo voy a levantar. Y yo le muevo la patita, ¿no? Al máximo no. Al otro lado, al otro extremo. Esto es máximo. ¿Ya? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué chido! ¡Trae un paño! ¡Mis papeles! ¡De los... ¡Apúrate! ¿Mis papeles? ¡Mis papeles! Creo que fue mucho. ¿Pero cómo trae algo mojado para secar algo? No, son esponjas. Absorbieron todo el agua. Sí, porque toda la que cayó al suelo. La que tiraste tú antes, pues. Tomados. Dice que la bomba es muy potente. Ya, vamos a arreglar. Ya, pero trae algo. Hay que dejarlo al mínimo nomás entonces. Oye. Mínimo como que no tiene la fuerza. Pero veamos. Espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? Pues si, sí, pues va a saltar de nuevo. Término medio, así como por. Voy a ver si es que hace algo, si es que. Pero
O sea, hacerle con movimiento. Sí, no, si caché lo que es. No importa. Vamos a ver si aquí. No, tiene tres posiciones. Tiene tres posiciones, pero uy, ya se salió. Ya vamos a ver si funciona. Dale. Yo le enchufo. Ahí ya tengo los pañitos. Está bien, ahora no resulta. Potente la bomba. Porque es como el doble de grande. Ay, sí. Trátame esas cosas. Después de todos los intentos. Que si la bomba, el motor es más grande, entonces es más potente. Es como de acuario estas cuestiones, ¿o no? Es que es para fuente porque trae la luz justo para que ilumine eso. ¿Escuchan el agua? Eso, ese fue el capítulo de la fuente del agua, con ya estaba incluido grabado. Bueno, salió como comprar una fuente nueva prácticamente, porque el envío igual era súper caro, porque no tenía envío gratis. La pura fuente costaba como 10 lucas realmente, o más. ¿La fuente que te regalé esta? No, el motor te regalé. Ah, el motor costó como 9.800. Pero salió como el doble. Como a 9 lucas más el envío. Como el mismo precio del envío. Pero esta fuente la tenía. Estaba parada porque estaba el motor malo, por dicha verdad. Así que eso. Ya, pues, así que a los que me quieran regalar una fuente grande, yo les voy a dejar por aquí la foto de la que yo. No, mentira. Eso. ¿Te gusta el sonido del agua? Por eso quiero una fuente de agua en el patio. Cosa que me sienta ahí a escuchar el agua. ¿No debe ser muy difícil hacer una? Bueno, Victorita, alguna vez hicimos una fuente de agua nosotros. Pero nunca resultó como debía. Se filtraba. Sí. Encima la hicimos con ladrillos, con piedra, además el show. Por el nuevo show, botarla porque pesaba mucho. Y el Ulises estaba chiquitito y le pusimos bambú, diferentes plantitas, unas mariposas que se movían con el... Los colibrí, ¿te acuerdas? Sí, eso, los colibrí que se movían con el sol. Y el Uli en un día nos desarmó todo el patio. Teníamos hasta cerquitas de esas de madera blanca. Sí, pues. Teníamos ahí. Pero no. Pero él no cuida nada, pues, ya por ahí anda durmiendo. Es que en esa época estaba rebelde, pues. Eso fue antes de que lo atropillaran. Sí. Era un... Era un perro rebelde. Después lo atropellaste y que le cambió su vida. Vio la luz. Porque el Uli se mordía todo y a todo le hacía hoyo. Los cubrecámaras a todo le hacía hoyo. ¿Y te acordás de las zapatillas mías, las nuevas? Y los pantalones. Los pantalones. Eso. Ya. Pero quedó buena. Ya, si se dan cuenta, el toldo está roto. El Cali compró un toldo nuevo que para reemplazar. O sea, la lona, no la estructura.
pero hay que sacar la lámpara porque está atornillada, así que hay que hacer todo eso antes de cambiarlo. Sacar las plantas y todo eso. Así que vamos con eso ahora. Así llegamos a la parte final del videito de hoy. Hicimos las compras del supermercado de forma online, ya que como le explicábamos en un momento, que como está Cali con hospitalización domiciliaria, no hay llegar y salir, tiene que haber siempre alguien acá, entonces igual es complicado. Lo bueno es que uno no se tienta, uno va al supermercado y siempre le trae cosas de más, que el chocolatito, que el dorito, que esas cosas así, pero ahora no tuvimos oportunidad porque en realidad compramos lo que necesitábamos solamente. Y por otro lado, el tema de la fuente de agua salió bastante divertido, pero se logró. Así que nada, quedamos bastante contentos. El video iba a ser un poquito extenso, pero nos encontramos que estuvo bastante entretenido. Hay más cosas que mostrar, hemos estado haciendo hartas cositas dentro de lo que se puede dentro de la casa. Y eso más que nada, así que le agradecemos por haber estado acá con nosotros. Y no se olviden de comentar, darle like, suscribirse, activar la campanita para que YouTube le avise cuando haya algún nuevo videito, alguna nueva actividad del canal. Y no se olviden de pasar por nuestras redes sociales, que son TikTok, Instagram oficial, Instagram de la tienda, el Instagram personal mío y Twitch. Y como siempre, en los links de la cajita de descripción abajo están los links de donaciones que ustedes pueden realizar directo a la cuenta RUT por PayPal o por Flow. Así que si nos quieren apoyar de forma monetaria, lo pueden hacer por ahí. Y si no, recuerda que puedes compartirnos y comentarnos nuestros videitos, y eso también ayuda a que tengamos visualización en la plataforma de YouTube. Así que eso, muchas gracias por haber estado acompañándonos y nos vemos en un próximo episodio, que ya se viene pronto. Chau, chau.